Desde el exterior de las instalaciones de Coapa, los saludo con mucho gusto para hablar de la actualidad del conjunto varonil del Club América. Próximamente se enfrentarán a su similar de Monterrey el 27 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes como parte de la jornada número 14. Y previo a este importante enfrentamiento, se pudo ver el entrenamiento azul crema, en donde hubo novedades y buenas noticias. Hay que recalcar que también habló el director técnico André Jardine, que mencionó que ya en la práctica vio muy bien adaptado a Álvaro Fidalgo, que atravesó una lesión, pero que podría tener ya minutos contra el conjunto de Monterrey. Sin embargo, y aunque también se pudo ver a Ramón Juárez y también a Sebastián Cáceres en esta misma práctica, con ellos recalcó que tendrán un poco más de paciencia debido a la gravedad y a la delicadeza de su lesión muscular. Por otro lado, también dejó en claro que a América sí le incomoda el hecho y la probabilidad de poder disputar el play-in por primera vez en su historia y que por esto buscarán cerrar la fase regular de manera contundente para seguir escalando posiciones. Ahora, volviendo al tema de los Rayados de Monterrey, dejó en claro y mencionó que sí les intimida un poco el venir abajo, el no venir como favoritos, ya que es algo a lo que no están acostumbrados, pero que sin embargo saben que pueden encarar esta prueba, saben que están preparados y que tienen las capacidades para llevarse la victoria frente a los dirigidos por Martín de Michelis. Hasta aquí el reporte desde la Ciudad de México.